Bueno, chavales, para los que conocéis ya el canal, siempre vengo a pasar por el Parral un poco antes, entonces me levanto y para aprovechar ahora que estoy en definición, hago cardio mientras, pues depende, hay días que escucho música, hay días que escucho podcast y lo que más me gusta es reflexionar un poco, plantearme qué me toca hacer en el día y tal. O sea que realmente tenemos una mañana, entre comillas, perdida, en la que no puedes dedicarla a ninguno de tus proyectos, pero bueno, es lo que toca. Así que nada, ahora iremos a la universidad a estar unas 4 horitas y bueno, es lo que toca. Y luego a afrontar toda la tarde con el entrenamiento de espalda y todo lo que os iremos contando. Y el Parral tan guapo como siempre, tan verde, ¡brutal! Vamos a la uni, vamos a entrar que ya si no llego tarde. Bueno, chavales, todo muy rápido porque evidentemente no podemos parar en todo el día prácticamente, si no, no me da tiempo a hacer las cosas. Acabo de comer, ya digo, yo tardo en comer muy poco, 10 minutos, soy como una puta piraña, pim pam, y acabo con toda la comida rápido porque además vengo con hambre a la Andefi. Y nada, tengo dos opciones, 10 minutos de siesta, dependiendo de día, si estoy muy cansado obviamente me echo 10, 20 minutos de siesta y luego me pongo a estudiar, o automáticamente acabo de comer y me pongo a estudiar o a hacer trabajo, hoy me toca hacer un trabajillo así que administrativo. Así que bueno, pues hay que hacerlo. La cuestión es esa, si quieres hacer muchas cosas, yo tengo que ir a clase dependiendo de días 4 o 6 horas al día. Luego tengo que hacer, pues bueno, estudiar obviamente si no te acaban reventando, hacer trabajos. Luego tienes que ir al gimnasio, editar vídeos para YouTube, editar miniaturas. Bueno, todas las cosas que tienes que hacer a lo largo de un día, cualquier proyecto que tenemos ahora y etcétera, cosas que vamos a ir presentando con el tiempo. Pues eso, si no lo haces, la cagas. Entonces tienes 24 horas, tienes que aprovecharlas, tienes que ir muy rápido, tienes que hacer las cosas eficientemente y es lo que intentamos. A las 4 y media iremos a entrenar, así que tengo básicamente desde, suelo acabar como hoy, 3 de comer, 3 menos cuarto, dependiendo de días, 3 menos cuarto y hasta las 4 y media me pongo a estudiar. Hasta las 4 y media, no, un poco antes, hasta las 4 y cuarto me visto y me piro. Hoy toca espalda, así que veréis, espalda, bíceps y abdomen. Bueno, grabaré solo espalda yo creo porque suele estar petadísimo el gimnasio y ya es por culo tener que grabar algo porque la gente está ahí, pasan por el medio porque el gimnasio es pequeño, bueno, que es un lío. Así que nada, vamos a hacer el trabajo este de administrativo que os estoy diciendo y tenemos que seguir con el día, chicos. Chavales, ya hemos vuelto del gimnasio y bueno, básicamente eso, ahora mismo el post-entreno que sería básicamente proteína con avena, también me tomo unas tortitas de chocolate, que son de maíz creo, son estas de aquí, esto, no sé cómo se ve, estas tortitas que están bastante buenas y me quitan lo que es bastante la gula de dulce. Y me tomo también un plátano, es decir, muy rápido todo. Los batidos de proteínas para estas cosas vienen genial, por eso a mí me gustan tanto. Primero porque también te quitan un poquito el regusto a dulce, que está bastante bueno. Y en segundo lugar, evidentemente, porque son muy rápidos de hacer. Si me tengo que poner a cocinarme un pollo, me tengo que cocinar yo que sé, unas claras, me da igual. Tardo más, me es más complejo y como digo, quiero hacer las cosas eficientes para hacer más cosas durante todo el día, que me dé mejor tiempo a organizarme. Y básicamente eso, si tienes que hacer muchas cosas durante el día, tendrás que
que decidir cómo las estableces, porque como digo, tenemos 24 horas y tienes dos opciones. La una es hacer X número de cosas, es decir, hacer muchas cosas en menos tiempo o hacer pocas cosas y que te lleve más tiempo. Tú decides y al final tendrás que elegir lo que te compensa más. Hay ciertas tareas que igual renta dedicar bastante tiempo porque tienes que tener un resultado buenísimo, pero en tareas básicas, como puede ser alimentación, como es esto, cuanto más cómodo y más rápido, mejor. Evidentemente disfrutándolo. Pero eso, si necesitas eficiencia, necesitas tiempo, hay que ahorrar en todo lo que se puede. Bueno, chavales, me estoy ya acabando de tomar el este, pero quería sobre todo contaros unas pequeñas cosas sobre cómo me organizo, porque para eso es el vídeo, evidentemente. Para los que no lo sepan, yo estudio Derecho y ADE, ¿vale? Es un doble grado que evidentemente tengo 7 asignaturas por cuatrimestre, lo cual es bastante, 6-7 dependiendo, ya digo, de cuatris. Y evidentemente pues requiere mucho más tiempo, más horas de clase, más horas de estudio, más trabajos, es decir, ocupa bastante tiempo. Entonces, hay que organizarse bien porque además tengo ciertos proyectos, aparte de YouTube, relacionados con el cine, relacionados con, bueno, en general, proyectos emprender, por así decirlo, más luego YouTube. Por tanto, es una serie de cosas que tienes que hacer a lo largo del día que o te organizas bien, que yo además soy muy mal organizándome, o la verdad es que lo vas a tener jodido. Entonces, lo que suelo hacer todos los días, os cuento un poco mi esquema, ya que aunque bueno, lo habéis visto en el blog, pues es bueno básicamente eso, que os explique yo cómo suelo organizarme el día. Al principio por la mañana, como habéis visto, el cardio, en el que suelo pensar, suelo plantearme, a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer X recao, tengo academia o tengo lo que sea, es decir, me esquematizo un poco las cosas, me automotivo realmente, tengo unos pensamientos positivos que realmente vienen bien, suena la típica gilipollez esta de desarrollo personal, pero realmente funciona, el darte ánimos a ti mismo, creo que el crear motivación intrínseca es súper importante y yo lo aplico en, pues eso, diariamente. Y nada, tengo mis clases, vengo aquí, por suerte la mayoría de veces, pues bueno, la comida ya está hecha por mis padres, por mi familia. Y si no, pues bueno, la dejo yo hecha de días anteriores, pero bueno, en general suele estar hecha, entonces me la tomo. Y rápidamente estudiamos, como habéis estado viendo. Gimnasio a las 4:30, a tope, se hace lo que hay que hacer todos los días, de lunes a sábado. El sábado entreno por la mañana, pero bueno, eso es indiferente. Y después ya, dependiendo, estudio, editar... academia, es decir, dependiendo de días, algunas cosas u otras, o combino diferentes tareas, evidentemente. Mi tiempo de descanso, ya que considero que, bueno, hay mucha gente que vende la típica de no, hay que estar todo el día productivo, los cojones, yo si no explotaría, y ya me cuesta mantener este estilo de vida, por así decirlo. Mi tiempo de descanso suele ser por la noche, es decir, yo cojo, ya ceno, mi cena, tal, no sé qué. Igual me leo unas cosas que me tengo que leer, acabo ciertos trabajos o ciertas cosas puntuales que tengo que hacer, me leo o me repaso X tema o X apuntes y luego ya eso sí descanso y lo que hago es pues bueno ver YouTube, que me interesa mucho, es una red social que me apasiona, miro un poco Instagram, hablo por WhatsApp, bueno, estoy tumbado en mi cama, que al final se agradece muchísimo el haber estado, yo que sé, haciendo deporte o sentado todo el día, bueno, sentado todo el día no, pero mayoritariamente o haciendo deporte, caminando o sentado, pues el hecho de estar en su horizontalmente tumbado, la verdad es que yo lo agradezco mucho y me viene muy bien. Así que básicamente ese es mi día. Entonces, evidentemente es bastante tiempo, bastantes cosas que hacer y como no te esquematices un poquito qué es lo que quieres hacer en cada momento o tengas un horario que yo básicamente le tengo muy fijo, muy rígido, en el sentido de que me gusta hacer las cosas siempre de una determinada manera, no me gusta coger y hoy hacer una cosa muy distinta a la anterior, ¿no? Me gusta tener ciertos horarios para ciertas cosas, si no me entra estrés, es como me cago en la puta, me has jodido en mi esquema o ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, así que me gusta eso. Bueno, tiempo de descanso es poco, pero como digo y como es evidente, necesitas organizarte bien y sobre todo tener mucha motivación, que he dicho, intrínseca, que la tienes que generar tú, y luego la disciplina, que lo es todo, porque hay días en los cuales por mucho que tú te estés diciendo, venga, que tú puedes, venga, que tal, va a faltar esa motivación, va a faltar pues esas ganas, y al final ahí es donde reside la disciplina, que es súper importante. Así que nada, chavales, vamos a seguir estudiando un poco, haciendo unas cosillas. Así que nada, nos vamos a poner a ello. Yo no estudio nada con música, hay muchísima gente que dice, ¡buah, la música me motiva, me hace esto, me hace el otro! Yo me pongo una canción y como me la sepa un poco, mi cerebro empieza a tatarearla, o a tararearla, no sé cómo se dice, ahora mismo. Pero bueno, empieza mi cerebro ahí, y ya no me concentro, o sea, a mí la música me gusta mucho, pero me parece más para momentos de coger motivación a tope, o que estás de bajón y te quieres bajar más, básicamente, te quieres más deprimir aún más. Así que nada, vamos a ponernos a estudiar y luego ya nos tocará cenar dentro de poquito. Ahora, por ejemplo, estamos subrayando unas cosas de derecho tributario, bueno, una parguelilla, el procedimiento tributario y demás. Y ahora lo que voy a pasar, eso es lo que estaba haciendo ahora, y ahora voy a pasar a subrayarme los siguientes temas de derecho laboral, ya que, bueno, pues hay ciertas cosas que nos han remitido materia y tal, y bueno, aunque está más o menos al día, siempre es bueno actualizarlo un poco más. Pues bueno, porque si no, al final, sí, lo tienes subrayado, te vas creando ciertas ideas, pero si no se acerca el examen y te revientan, os lo digo.
Y no, esto no es una botella de cerveza, ¿vale? Bueno, es una botella de cerveza, pero no tiene cerveza, es una botella de cristal que se compró mi padre, que ya está desgastada y en la que bebo agua. Prefiero el plástico que el cristal, así que eso, simplemente aclararlo, no vaya a ser que luego me llaméis alcohólico. Aunque no me suelo tumbar mucho en el sofá, yo suelo organizarme a nivel estudiar de la siguiente forma. Al ser bastante nervioso y he tenido ciertos problemas de déficit de atención y demás, pues no consigo concentrarme durante periodos largos de tiempo, en plan media hora seguida. Y eso entonces, y ahí me funciona muy muy bien y siempre me ha funcionado bastante bien, es el hecho de coger y estudiar igual 15 minutos, o yo suelo ser más de 10 minutos, 2 de descanso, 10 minutos, 2 de descanso, 10 minutos, 2 de descanso, o cosas así. Hay veces incluso menos, 5 minutos muy intensos, me estudio yo que sé una página o me miro bien una página, descanso 2, me la repaso y estudio otra. Es decir, bueno, es mi forma de estudiar, no es que sea la mejor, es la que yo aplico por cómo funciono y es la que os recomiendo. Entonces de vez en cuando vengo aquí y me tumbo un poco, otras veces miro un momento Instagram o lo que sea. Mucha gente no le funciona, mucha así, entonces bueno, aquí cada uno evidentemente tiene que aplicar la técnica que mejor le funcione. La cena por fin, y bueno, no es muy sexy, se ve un poquito fea y un poco, pues bueno, son claras con dos huevos, espárragos verdes y 200 gramos de pavo. Bastante proteína, un poquito de verde y a comer. No es muy sexy, pero está bastante bueno y es nutritivo, así que games. Bueno, chavales, bueno, voy a quitarme las gafas, que se me olvidó quitármelas, porque cuando estoy un poco tiempo, un buen tiempo leyendo o con el ordenador delante, se me cansan los ojos, pero bueno, no llevo gafas de habitual, Nada, eso, que como digo, voy a hacer un pequeño resumen de cómo mantener ese físico, ¿no? Porque es por lo que muchos habréis venido al vídeo, cómo conseguir un físico decente teniendo que hacer tantas cosas o teniendo el tiempo tan ocupado. Básicamente el resumen de todo es hacer las cosas guste o no, sacar tiempo. Como digo, tiempo no hay para todo, pero sí para las cosas que de verdad queremos. Tenemos 24 horas, si en vez de dormir 8 dormimos 7, vamos a recuperar más o menos bien para el gimnasio, vamos a estar más o menos descansados, yo diría que bastante bien. Por tanto, tienes una hora más, por ejemplo, esa hora para ir al gimnasio. Si te quedas las comidas hechas el fin de semana, mejor. Si tienes la ayuda de X persona, mejor. El tiempo para muchas personas es eso, una excusa. Es el sencillo hecho de decir, nada, no tengo tiempo, o va, es que tengo que cuidar a mis hijos. Hay padres, hay madres que pegan cambios brutales y hay suscriptores nuestros que nos lo enseñan, que es un padre o que tienen que cargarse de muchísimas cosas y aún así sacan el tiempo necesario para conseguir las cosas que de verdad quieren, para conseguir un cambio físico. Siempre hay una excusa buena y siempre vamos a encontrarla. Entonces, en el fondo es el querer hacer las cosas, organizarnos de la forma más eficiente y eso, sacar el tiempo para estudiar, en mi caso, estudiar, emprender, YouTube y entrenar. Tiempo, y yo consigo más o menos todos los días sacarlo. Sí que es cierto que hay días que igual estudio un poco menos, que puedo dedicar un poco menos de tiempo a YouTube. Y al final lo que siempre digo, hay que hacer sacrificios. Yo sacrifico en general la vida social, entre comillas, ¿no? El hecho de salir de fiesta, que a mí es algo que tampoco me gusta mucho. O estar más tiempo con mis amigos. Pero realmente yo las personas con las que más tiempo comparto son mis amigos que les gusta lo mismo que yo, que tienen los mismos objetivos que yo. Y lo comparto en el gimnasio, lo comparto un día que quedamos para hablar de no sé qué, lo comparto, como digo, con porres grabando un vídeo, con proyectos, con cosas. Al final es lo que digo, la vida social o el pasarlo bien es muy relativo, ¿no? Es que hoy en día la vida social se entiende salir de fiesta o irse a tomar unas cervezas, y para mí vida social es quedar un día o a la salida de entrenamiento, estar media hora hablando con mis amigos de qué vamos a hacer mañana, de cuáles son nuestros proyectos, nuestras ambiciones, nuestras metas. Entonces, en el fondo es eso, el organizarte y el saber lo que queremos, lo que quieres. Entonces es eso, también tener las prioridades. ¿Cuánto tiempo de día dedicas a las redes sociales? Porque mucha gente, no tengo tiempo, pero se pasa media hora o tres horas al día, mejor dicho, viendo las redes sociales. Y a lo largo del día aparecen tonterías de 20 minutos con Instagram, 10 minutos con WhatsApp, media hora con YouTube. Y si cuentas a lo largo del día, igual has perdido una hora y media, dos horas haciendo esas cosas, esas tareas innecesarias, por así decirlo. Por tanto, yo recomiendo también el hecho de ser conscientes de en qué estamos gastando el tiempo. Coger un día, por ejemplo, un día normal, y apuntar, a ver, de X hora estoy usando esto, de X hora estoy usando lo otro. Yo creo que se pueden conseguir muchísimas cosas, que tenemos tiempo para muchísimas cosas, y que para mí el tiempo de descanso es un tiempo también fundamental. Hay gente y gente que vende desarrollo personal y paridas. No hay que descansar, hay que estar todo el día activos, productivos, no. El descanso es algo fundamental. A nivel mental necesitamos esa desconexión, el decir, ya, ya está, no puedo más. Porque si no llega así, puedes aguantar un mes, puedes aguantar dos meses, pero al final tu cerebro dice, venga, 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 cortocircuito y se queda así. Mi día a día es prácticamente el día de un monje, entre comillas, porque es de lunes a viernes igual, los viernes quedamos para grabar, todos los viernes, sábados gimnasio y domingos el día que más descanso, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que os digo, parece como una vida de mierda, para mí es la vida que a mí me gusta, que me hace feliz, porque yo sé hacia dónde quiero ir. Yo sin metas no sería nada, y supongo que muchos de vosotros tampoco. Así que básicamente es eso.
Yo ahora mismo ya digo, son las 11. Me tomo queso fresco con nueces y con caseína y ya sí que es la comida precama. Me hago mis aseos, me hago los dientes, me echo las cremas que me tenga que echar y lo que sea. Y me piro a dormir, porque ya hay sueño, la verdad, eso sí. Y ahora, como digo, de 11 a 11 o a 12 menos cuarto, un poquito más o menos esas horas, lo que aprovecho es para descansar. Tumbo en la cama, reviso el correo, contesto los mensajes de Instagram, contesto cosas, es decir, saco tiempo, que es un tiempo para mí de descanso, pero que también estoy relativamente activo. Al fondo, al final del día es ser eficaz y dedicar el tiempo a lo que verdaderamente te importa, no gastar tanto tiempo en gilipolleces, porque los seres humanos, me incluyo yo, gastamos el tiempo en gilipolleces a tope. Así que vamos a centrarnos más en nuestros objetivos y punto, porque se puede compaginar.